Buenos días, amigos pescadores. Hoy nos encontramos Laguna La Picasa, localidad de San Gregorio, sur de Santa Fe. Estamos en este gigante espejo santafesino de casi 55.000 hectáreas. Bueno, vamos a realizar una notita de pejerrey. Tenemos buenas referencias, que se está pescando muy bien, hay mucha cantidad de pescado, mucho pescado chico, mucho pescado mediano. Así que bueno, vamos a intentar una pesca al garete con líneas de flote. Acá vamos a presentar a Rodrigo, que es uno de los propietarios del pesquero El Amanecer, y a Gabriel, que también es uno de los propietarios y encargado acá del pesquero El Amanecer. Así que bueno, contame un poco, Rodrigo, a ver qué pesca vamos a hacer, ¿a dónde me trajiste hoy? Bueno, bienvenido a nuestro pesquero. Bueno, hoy estamos acá en La Picasa, pesquero El Amanecer. Vamos a probar a hacer un relevamiento en una zona baja, a ver qué tal nos va. Bueno, ya iremos a mostrar las imágenes. Perfecto. Ahora vamos a mostrar también los equipos. Ahora después vamos, que Gabriel arme su equipito y nos va a mostrar a ver con qué equipo vamos a pescar y todo eso. Estamos acá en zonas bajas porque bueno, el pescado está haciendo un desove ahora entre marzo, abril, y posiblemente esté acá en los bajos, esté buscando para desovar. Así que bueno, ya estamos acá en la laguna, vamos a armar los equipos y ya vamos a empezar a pescar. Así que ya vamos con las imágenes. Bárbaro. Bueno, acá estamos presentando a Gabriel, otro de los integrantes acá del equipo de Pesquero El Amanecer. Buen día, Gabriel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo va? Contame un poquito a ver qué equipos vamos a utilizar hoy. Estamos usando una caña telescópica de 4 metros, con un rol frontal mediano, con multifilamento, y una bollita de madera de balsa. Perfecto. Con mojarra viva. Mojarra viva de carnada, anda bien. Sí, carnada del cordobés. Perfecto. ¿Qué bajada vamos a usar más o menos? De 30 a 40 centímetros. Dale, vamos a ir arrancando la mañana con ese, después cualquier cosa iremos subiendo, bajando. Vamos subiendo, bajando, vamos a ver cómo dale, perfecto, gracias. Con el primero de la mañana. Recién arrancamos el garete, ya Gabriel clavó uno. Muestre Gabriel, muy bien. Lindo tamañito ya, bárbaro. Seguimos. Bueno, Patito, seguimos. Apenas arrancamos, Eduardo. Lindo, lindo tamaño, che. Lindo pejerrey. Muy lindo. Gordito, lindo. Así que bueno, dale. Bueno, seguimos con los peje de medida. Espectacular, Eduardo. Lindo pique, arrancamos bien la mañana, che. Bien, activo. Bueno, acá estamos. Esto sí que a caña doblada. Pato. No. Buen día, Pato. ¿Qué tal, Eduardo? Gusto. Acá venimos los dos con Gabriel. Y Gabriel. Allá Gabriel levantó. Ahora me lo muestran los dos. Eduardo y Gaby. Eso. Muy activo, arrancó la mañana el pique, Eduardo. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe, Pesquero El Amanecer. Dale, seguimos con las imágenes. Ahí vamos con una captura, Rodrigo. Vamos mejorando el tamaño. Se viene el grande, muchacho, en cualquier momento. Espectacular, Rodri. Muy buena, Gabriel. Mostrámelo, a ver. ¿Se queda quieta? ¿No se queda quieto? No, está enloquecido.
Muy buena, Rodrigo. Joya. Bueno, acá venimos con una captura de Federico, que lo vamos a presentar. Buen día, Federico, ¿cómo andamos? ¿Cómo va? Buen día, muchachos. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Lindo pejerrey? Pescando, lindo, lindo, lindo. Y hoy, porque es tu cumpleaños aparte, así que muy feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Bueno, dale, vamos a seguir con las imágenes. Seguimos. Muy bueno, gordo. Bueno, Patito, un juvenil. Sigue otro. Vamos. Bueno, venimos con una de Federico, espectacular. Y acá seguimos con Gabriel, lindo pejerrey, Gabriel, muy lindo. Bárbaro. Estamos con otra de Gabriel, muy bien. Pescadito, Rodrigo. Pescadito. Bueno, acá estuvimos probando en zonas bajas de 50, 60 centímetros, un metro. Bueno, no obtuvimos la respuesta que esperábamos. No. Esperábamos un mayor porte, mejor tamaño, pero todavía se ve que el pescado no se ha acercado a lo bajo. Así que bueno, vamos a mover, vamos a trasladarlo hacia más al centro de la laguna para probar y ya sabemos que ahí está. Ahí donde venían haciendo las pescas todo. Ahí donde se vienen haciendo todas las pescas, muy buenas pescas, así que bueno, vamos a probar ahí, Eduardo. Dale, perfecto, ahí vamos. Bueno, Fede, muy bien. Lindo peje. Lindo peje. Ahí vamos con el de Rodrigo. Bueno, cambiamos de lugar y llegamos y pique prácticamente al toque. Bueno, un pequeñín, Fede, muy bueno. ¿Devolvemos? Se salva, ¿no? Sí. Bárbaro. ¡Ay, se fue! Bueno. Mira, Patito, muy buen tamaño, che. Muy lindo pejerrey. Muy lindo pejerrey. Vemos de lugar y bueno, nos trajiste acá. Un lugar. Bárbaro, ¿eh? Bárbaro. Una linda captura, che, muy lindo pejerrey. Muy lindo pejerrey, muy parejo. Perdón. Muy parejo. Muy lindo. Espectacular, Pato. Espectacular. Gordo. Bueno, Patito, mira. Viene acá. Doblete. Levantarse que se enrede. Muy bueno, Eduardo. Un doblete. Muy bien poblada la laguna, muy bien poblada realmente. Mucho peje. Mucho pique, sí. Eduardo. Bueno, seguimos acá con un juvenil. Muy buena. Muy buena pesca, Patito. Bueno, otro más, Eduardo.
Bárbaro, Pato, espectacular. Toda la mañana. Ahí viene el Rodri con otro. Sin cortar, es uno atrás de otro, realmente espectacular. Vivo. Y acá estamos de estreno, una nueva remera de Payo, la Full Color. Yes. Hermoso pecadito. Bárbaro. Hermoso pescador, muy lindo. Muy lindo pejerrecho. Cosa loco, Pato, esto. Impresionante. No se cortó el pique en todo el día. No, no se cortó en todo el día. Gabriel ahí, bárbaro. Buena, Rodri. Seguimos con el show de piques. Espectacular, y acá vamos con el Patito, que también viene con algo. Se soltó, bueno. No, venía lejos, güey. ¿Un kilo? Estamos. Bárbaro, che. Esa, Gabriel, muy buena. Ahí estamos, hermoso pescado. Bueno, acá venimos con dos piques, uno de Pato. Y acá otro del amigo cumpleañero. Bueno, ahí estamos con el de Fernando, bárbaro. Y acá venimos con el de Pato. Bárbaro. Tremendo, bárbaro, che. Pequeñito, lo devolvemos, Gabriel, y se vamos al agua. Que viene ahí enganchadito al labio. Eso, bárbaro. Bueno, amigos, final de la jornada. Realmente una jornada fantástica nos tocó. Un día de esos pintados, vientito norte, tranqui, de 10-12 kilómetros. Hemos hecho una pesca muy buena, mucha cantidad de pescado. Realmente el pique está muy fácil, se pesca todo a flote, con bajadas de 30, 40, 50 centímetros. Así que bueno, es una opción, la invitación está hecha. Laguna La Picasa, acá sur de Santa Fe, localidad de San Gregorio, pesquero El Amanecer.
Y así que bueno, agradecerte a vos, Rodrigo, por la invitación, que siempre nos recibís y nos invitas a pescar, a realizar estas notas, para que la gente conozca estos lugares, porque hay mucha gente que por ahí aún no lo conoce. A vos también, Gabriel, por haber participado de la nota. Sabemos que sos parte también de Pesquero del Amanecer, así que bueno, aprovechen la oportunidad para invitar a todos los pescadores a que se lleguen. Bueno, Edu, muchas gracias también vos por respondernos con la visita. La pesca muy buena, faltó lo que deseábamos, el pescado bueno, el pescado grande. Así que bueno, ya está la invitación hecha para todos los aficionados del pejerrey. Serán muy bien atendidos el pesquero, ya aparecerán los números. Y bueno, y también el amigo que iba exactamente a venir. Queremos también mencionar a otro de los guías acá del pesquero, Hardy Zanotti, un tipazo realmente, bueno, que hoy iba a participar de la nota, pero tuvo un problema familiar y no pudo venir, pero bueno, van a aparecer también los teléfonos de él en pantalla. Y por supuesto, agradecer a la gente de Payo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para hacer las notas. Y bueno, acá los chicos también están luciendo remeras de Payo, Rodrigo y yo las full color, que son las últimas que sacó Payo. Y acá Gabriel, la Tararira Blue, que también es una remera espectacular, con capucha y pollera y tapaboca, que para estos días de mucho sol viene bárbaro. Así que bueno, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de las imágenes y será hasta la próxima. Gracias, Eduardo.